Thank you.
morenito. Solo me falta ponerme aquí las billetes, cuatro culos gordos detrás y como los vídeos de peligro. Siki, siki. Bien. Una demo de juego español. Por fin. ¿Cómo lo estudio pequeño? Vale, agachar. No salta. Zoom. Tampoco hay zoom. Hola Cecilia. Un poquito, a ver, así puerta número uno, dormitorio, historia del mundo contemporáneo. Este libro lo he visto yo. Este cartel está mal, ¿eh? Esto es la escalera de Jacob. Vale, como no saltan, vamos. Hi, hi Maite. El baño.
Que no falte, el baño, que no falte mis directos. Estoy también aquí. Mira, ni idea, ¿ves? A ver, no podemos coger. Monitorio. Hola, mi pequeña estrella. No te preocupes, estrella, que te entiende perfectamente. Hombre, arigato, ay. Bienvenido. Te iba a mandar una foto esta mañana de Soria, provincia de Invernalia. Para que veas todavía que hay nieve. Sí, W correr, vale. Sí, pues por allí no te creas tú que... Juan, este es un juego español. Está en desarrollo todavía, ya está, es un alfa. Va a salir para PC y para Play 4. Que eso ya lo sabíamos. Publicidad encubierta. Es en el gil. Venga, Maite, que te está hablando de Cecilia. Correr esto no corre mucho, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate, a ver. Qué muy chistosa ya. Ahí va. Mira, le tienes que haber contestado en inglés tú también.
Estás por ahí, Juan. Mira. De los 80 y de los 70 también. Ah, pero mi sombra no sale. Falta grave. Sí, cara de Dilia. Mi linda de toda la vida. Mejor que la Fanta y el Cash. ¿Qué había por aquí? ¿Había algo? Se ha puesto. Podría haber puesto tranquilamente mi linda. Total, si ya no existe la marca. Oye, las flechitas indican por aquí, ¿eh? ¿Sí? Pues yo creo que por aquí no hay merienda. Lo mismo que las... que los casetes estos. Estos son Fuji. Pues por aquí Cecilia, en 4 días estamos nosotros igual. Maite, ¿tú qué opinas? Cuidado, cuidado. El Sevilla. Ha venido el Sevilla.
A ver, este juego es una. Se lo pone ahí, en desarrollo. El aspecto actual no representa el aspecto original del juego. Claro. Vale, o sea que tengo. Ah, la T, era la T. Tengo las llaves. La T de inventario. Aquí tenemos el sitio de Seldon. Las llaves para aquí, ¿eh? No, no es muy de miedo. Es una demo muy cortita también. Este para su VR ideal. Sí, para que eso. Bueno, por lo menos el juego tiene paredes sólidas, que no vemos lo que hay al otro lado. Madre mía. Ya tenía una videocámara más pequeña que esa. Que tú usas a la de gordo. El botón derecho del ratón. Tiene hacia atrás y hacia adelante. Está bien puesta.
Parece que le estoy robando tiempo al osito. Joder, hasta que no completas una cosa no te deja la siguiente. Pensaba que ibas a hacer footing o algo. Hoy se parece a Twin Peaks. Hola, mi pequeña estrella. Sé que hace mucho que no sabes de mí. Lo siento. Sabes que te quiero, pero no puedo ir a verte. Si estás viendo este vídeo, es que no me queda mucho tiempo. Necesito que me ayude, Siria. Aún podemos estar juntos.
parece que esto hasta aquí va de medio. Bueno, lo breve es y bueno. Sí, por lo menos ponen demo. Porque reciben pum, espérate una demo, a ver. Reciben pum, ¿cuál es el otro? Una demo de Kojima. Una demo. Para jugar, ¿eh? No una demo que jueguen ellos y te la pongan en vídeo. No, no. Yo quiero una demo para jugar yo. Eso sí que no tienen vergüenza de Dios. Joder, la debo tener. Una GTX 8800. No, una GTS. Y no puede con el Bioshock, con el primero. La de Agony mundial. Wow. Tuve que escribir el tío así. Ahí. Y me dice, no, pon lo que quieras, que ponga, no. Sí, Cecilia, que amenazan con volver. Bueno, no, que lo han hecho ya. Ese es el tema. Piensa que poniendo desnudos, con los vídeos de peligro, con los desnudos, sangre sin. Pero sin un motivo, sin conocimiento, sin. Echar por echar tripas ahí. El Last for Darkness, ¿los tienes? Es igual, más fuerte, pero es mucho mejor. Y son del mismo país y todo, ¿eh? Bueno, el mismo país creo que son Agony, el Last for Darkness, Cyberpunk, The Witcher. ¿Cuál más?
en live. Que a mí que no me gustan los, el tema zombies, ni los zombies, el Dying Light. Lo mejor de lo mejor. Sí. Este segundo dice que va a ser muchísimo mejor que el primero. Que si te quisiera caso. ¿Caso de qué? ¿Caso de qué? Pongan un precio normal. Pues nada, os voy a dejar que me tengo que ir al sastre, que me tengo que probar mi trajecito. Ni me dan paranoias de esas. Ni si perdió 13 PS ni 4, ni cómo va la temperatura. Si revienta, que revienta, ya está. Se compra otro. ¿Somos o no somos de Bilbao? Ya está. Que sí, será por dinero. Siki, siki. No puedo con él, ¿verdad? Es superior a mí. Es que es tremendo. Esta es la otra partida cuando le pusieron los escritores. Es como si sería lo de Coral de los libros de tal y tal. ¿Cómo te contesto? Oh, qué tremendo. Por cierto, la semana pasada me terminé Crónicas Marcianas. No es como Asimov, ¿no? Me acabo de venir a la mente. Peligro.
En el próximo directo, leyendo una de Asimov. Haciendo. El de Sueñan los androides, ese de quién es, ¿no es? ¿Cómo es Stanley Clark? También. Qué liante eres. Venga, chao. Nos vemos en el siguiente. Adiós, 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 adiós.